Caray. Okay. Pues ahí está. Yo no sé si... Saludos, visitantes. ¿De dónde son los visitantes? Vamos a poner un poquito de glamour. Ya queda. Saludos, visitantes de ShaleWeb.com. Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de ShaleWeb. No, hombre, me voy a estar así. Voy a poner aquí el que escuchó, el que escuchó, escuchó, el que no, pues se la Pérez Prado. Saludos, visitantes de ShaleWeb.com. Soy Daniel Reyes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de ShaleWeb. Hoy que es un día muy bonito, ahorita les voy a decir qué día es hoy. Es un día, pues ya 5, viernes 5, ¿eso será mejor así? Viernes 5 de julio del año 2024. Son las 0 horas, las 12 de la mañana con 15 minutos, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Hoy aquí en el show de ShaleWeb. Este debería estar pinche micrófono por aquí así, ¿no? Hoy aquí en el show de ShaleWeb, pues bueno, ya vendría siendo como un viernes botanero. Pues es viernes, ya me amaneció. Pero, pues nada, ¿no? Esto es como que algo diferente. Es una secuela. Ando un poco confundido porque, pues ya saben, ¿no? Tener que coordinar aquí un directo y un videata. No es fácil, créanmelo. Yo los quisiera ver a ustedes ahí chillando. Ay, mene, no sé cómo hacer directo. Me dice, güey, es que no saben hacer videos. Imagínate un directata. Este le hace falta un poquitito, güey. Ok. Ok, pues ya es viernes botanero. Un poquitito para arriba, ahí está. Pero yo ando aquí chusqueando, pasándolo bien. ¿Con quién? Con Taracomanchada. Sean todos bienvenidos a esto que es A la Cama con Daniel. A la Cama con Daniel, en donde, pues, entre otras cosas, voy a estar aquí chusqueando con todos ustedes. Ahí está el chat abierto. Pues nada, platicando, ¿no? Hay varias cosas que quedaron pendientes en el otro directo. Y que aquí, a ver si es posible, igual ahorita lo sacamos. Ahí me van a disculpar con el audio. Ando ahí implementando ahí nuevas pinches. Déjame lo cambio aquí para voltear para allá. Ando ahí implementando el uso de un microfonete. De un microfonate que me regalaron. Es este que está aquí. Bueno, no se ve, pero bueno. Ok, el día de hoy
Ando bebiendo tequila cabrito reposado después de un largo día de trabajo, de un arduo día laboral. Pues nada, un baño, un chingo de calor todo el día que he estado haciendo. Estamos en verano, como dije, es julio, aquí en Tijuana. Bueno, ayer, hace unos minutos atrás, fue el 4 de julio. No, ya sabrás, güey, los gringos aventando harto cohete, harta pirotecnia. Y bueno, basta de chácharas, basta de bla 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 y pasemos al glu glu glu. Chicuelines, eso sí les gusta. Pues, agarro. Ahí está el cabrito reposado. Esto es lo que me quedó del video anterior. Vamos a echarle, gato. De una vez lo voy a llenar, güey, hasta donde tope su malle. Upsi. No, nada, pues yo nomás estoy haciendo aquí un directo. Ahí a la Comanchada. Vamos a esperar ahorita a la Comanchada. Mira, güey, puro tequilón. Este pues ya fue. A la basura. A la basura acá. Ay, cabros, cabriñis. ¿Qué onda? ¿Cómo andan, míos? ¿Todo bien? ¿Todo chidote? Déjenme acomodo. Ando en puro calzón, mira. Ando en calzoncito, por eso es que ando aquí tapiñao. Ando tapadillo porque no les voy a enseñar en calzones ahí. No, pues saben que ahorita aguanten, saluta, ¿no? Salud, saludcita. ¡Saluta! Lobas lobillas. ¡Cheers, Nos vamos a aventar menos de una hora en este video. A ver si me lo pone. 8 y 8, 8 por 10. 80 son. Bueno, ahorita saco cuenta. ¡Saluta! Ay, perro, es que le doy. ¡Ah! Le doy el sacón, güey. Ah, está bien fresquita esta agua, güey. Sí, les estaba contando hace rato que pues hoy hubo mucho calor. Pero ahorita en Tijuana, pues hace frío. Si tú sales a la calle, hará unos 19, 20 grados centígrados o menos. Entonces, ¿por qué me estoy quejando yo del calor, verdad? Todos van a preguntar, oye, ¿qué onda? Ah, bueno, pues es que aquí se cal todo el día se estuvieron calentando la casa, ¿no? Las paredes, todo eso, el techo blanco. Y ahorita pues ya está calientito aquí, echa calor, ¿no? Irradia calor, sirri. Y nada, por eso se siente así. Pero afuera está fresco, tengo el ventilador ya activado. Vengo con la mejor disposición de platicar. ¿De platicar con quién? Es que me acerco aquí al microfonata, esta así de. Es un microfonata acá, modo locutor hediondo, ¿no? De estación de radio. De que sí, claro que sí, vengo a platicar con. Toda la comanchada, locos. Aquí a estar platicando con la Comanchada o con quien se deje, vamos a esperar. Ahí está, sean todos bienvenidos los que están llegando al chat. Les recuerdo que también estoy. Sabes que le hace falta un poquito para acá, eso. Eso, les recuerdo que también estoy haciendo un directo y también grabando un video, ¿verdad? Para que mañana vean el pinche estreno en alta definición con la mejor calidad de audio y todo el rollo. Aunque sí están cruzados, ¿no? O sea, uno sí, otro allá. Bueno, ya mañana entenderán, chéquense los videos. Y nada, o sea, ya ando bien cómodo aquí. Sí, está como un poquito pasadito. Chéquense los videatas. Un poquito más, a ver, casi nada. Ahí está, ahí ya me pasé.
Chéquense los videatas ahí, mañana, el directo, estén pendientes, activen campanocha. La campamocha, ¿saben cuál es la campamocha? Es la mantis religiosa, güey. La mantis religiosa es un insecto, güey, es una fauna que está así, güey. Hombre, güey, antes le tenía bastante miedo a las mantis religiosas, güey. No, ya, luego ya te sabes las leyendas, ¿no? De los morrillos ahí del barrio, güey. No, que si esa madre te pica, loco, así con las manos, te agarra y te inyecta el veneno. Y te da calentura. Y te pones grave, güey. Nel, cual, güey, puro mito. Puro chismito. Ay, no, esa comanchada, hombre. Y bueno, ahorita que llegue ya está empezando a llegar la comanchada. Sean todos bienvenidos. Van a ver ahí medio oscurillo. Pero es que a oscuras me da risa. Ay, ay, ay. Qué cosas. Qué cosas tan horrorosas. Espero que se escuche bien. Y si no, pues ni pixel, locos, ¿eh? Elegante que es lo que es y es lo que hay. Yo voy a seguir chupando. Ando bien a gusto chupando aquí, güey. Hace rato estuve platicando ahí acerca de Pachita, güey, de los y las charlatanas, brujas esotéricas, de esas brujas que vuelan con sus escobas. No, pues no, es una hora, menos de una hora que voy a estar aquí chusqueando, platicando con Talacomanchadita. La comanchada, cómo les hacen los hindús. Mira, a ver, vamos a eso, güey, antes que se me olvide. Tú vas a la India, ¿no, güey? Tú eres americano, o sea, del continente americano. Tú sabes cómo te dicen, güey, ¿quieres botana? Vamos a suponer que tú dices, no, le haces así, ¿no, güey? No. Mueves la cabeza como burro de un lado a otro, güey, así, no, Neil. El pastel, y cuando te dice, güey, ¿quieres un trago acá? Un tequilita, ¿qué dices tú? Sí, entonces mueves la cabeza así, ¿no? Desde arriba hacia abajo es sí. Yeah. Oh, yeah. Pero si tú vas a la India, güey, sí, a la India, el país ese hediondo que al sur tiene una isla completamente, un mundo diferente llamado Sri Lanka. Pero tú vete allá, güey, ¿cómo se llama esa madre, güey? A Nueva Delhi, güey. Allá, güey, ¿sabes cómo le hacen cuando una persona dice sí? No le hacen así, ¿sabes cómo le hacen así? Mueven la cabeza así, güey, de un lado, así. Pero le hacen así. Güey, ¿quieres tequila? Güey, ¿quieres tequila? No manches, güey, ¿qué onda con eso, güey? Pero bueno, aquí esas cosas, eso y más aquí en el show de Chale, güey, porque esta cosa se llama A la cama con Daniel, güey. A la cama con Daniel Irri, Daniel soy yo, y esta es la cama. Ando con esta cosa porque pues, hace rato me acabo de bañar, ando en puro calzón, ando cómodo, a gusto, feliz, mira, ay, güey, huele a puro jabón sote. Sí, güey, con ese me baño yo. Ya desde hace un mes, desde hace un mes aproximadamente, ya decidí ya puro bañarme con jabón sote, güey. Ay, qué bueno es el jabón sote, güey. Nomás era pura desidia. Es que, güey, me he bañado con jabones esos chidotes y que muy finos, güey. Nada, güey, no te quedas así. Por ejemplo, el Dove, el jabón Dove o Dove. Quedas así como yo me enjuago y quedo como resbaloso y que según trae cremita para que tu piel quede humectada y que es para diabéticos. Ok, está bien. Güey, pero pues yo soy bien puercote, güey. Me gusta andar limpio, güey. Yo pinche jabón sote y sale todo, güey. La grasa, la manteca, toda la maldad. Entonces ya decidí ya bañarme con jabonzote, bien a gusto, mi champú Head and Shoulders Men con aroma de Old Spice,
que bueno, pues ahí está la greña. Ya mañana me la quiero cortar, güey. La greña así bien al ras, güey, con la uno. Bien cortita, cabrón. Porque con estos calores no puedo traer esta mata así de tupida, güey. Y bueno, pues vamos a seguir chupando. Ya se acabó el primer pomo, ¿ah? Qué cosas. ¿Qué? Ya te entró la dormilona, ¿verdad? ¿Tienes sueño? ¿Ya te dio sueño? Y te voy a decir, sí, güey. Duérmete, chiquito. Nelly, madre. Nelly, madre. Cuerpo dormido. Aquellín perdido. Pónganse abusados. No es gracioso, pero vamos, relájense, cabrón. Venimos aquí a chupar, a pasarla bien un rato, aunque sea, güey. Pinche como hinchada amargada, güey. ¡Saluta! Que por cierto, ya tiene mucho que no vienen las gatas floras, ¿eh? Qué bueno, cabrón. Que... Salutita, cheers, campai. Ay, perra. Ah, no manches. No crean que es lo fuerte del alcohol. Nah. Esa madre. Lo que me causa esa sensación es el sabor intenso, güey. El cabrito reposado, no sé qué le echan, güey. Saborizante. No sé qué chingados ahí. Caldo de cabra. Caldo de cabra, güey. Ah, no, sí, güey. Yo fíjate que una vez unos cabrones sacaban una chingadera ahí, güey. Un pisto. Y traía, güey, una especie así como de algo, güey, de la cara. Nunca quisieron decir, güey, no, esta más está fuertísima, güey. Estaba bien buena, loco. Y no te ponía grave, o sea, no te ponía feo así. Y algo para degustar. Algo hay aquí muy parecido a eso que le estoy platicando en México, güey. Le llaman, pechuga. Güey, la pechuga es una especie de mezcal, güey. Y cuando lo están ahí en el pinche alambique, güey, cuando lo están destilando. Gracias por el like, muchas gracias por el like. Está el pinche alambique, güey, lo abren y le meten una pechuga, güey. Literal, una pechuga de pollo. Neta, güey. Y se la amarran así con una pinche cuerda que quede así, güey, como colgando en medio del alambique, güey. No, obviamente no así entre lo que están destilando, no, sino que... Entonces esa madre cuando empieza a hervir así los vapores, güey, como que le impregnan y los jugos. Y obviamente esa madre sale el destilado, güey. Empieza en el pinche precipitación, güey, enfriamiento y ya sale la botellita, güey. Cierran el alambique, güey, destilan el mezcal. Y no, pues es que no creas que es un mezcal especial que hacen como para bodas, 15 años, eventos especiales, güey. No es como para que la beba la comanchada, solamente sobre pedido, güey. Entonces ya cuando se termina, güey, de destilar todo, güey, abren el alambique, güey, y ya no queda nada, loco. Neta, güey, neta, yo vi ahí videos. Búsquenle, güey, cómo se prepara el mezcal pechuga. Y no queda nada, ni los huesos. A veces quedan los huesillos ahí. Todos ya porositos, güey. Corroír todo, güey. Se integra la pechuga, güey. Se integra el mezcal. Pero no crean que es cualquier pechuga, cualquier pollo transgénico. No, güey. Son pollos que crían especialmente, güey. Son pollos que vienen de una línea genética de antaño, güey. Prehispánicos. Que nada más los cruzan entre ellos para que no meter pues pollos genéticamente modificados. No, puro natural. Además ese pollo, güey, desde que nace, güey,
los ponen a libre pastoreo, güey. El que les pegue todo el día el sol. Y comen, pues, hierba, güey, zacate, monte, güey, frutas les dan, todo ese pedo, güey, los maestros mezcaleros, pues, los crían. De hecho, no son ellos, güey, ellos compran ese producto, tengo entendido, güey. Y los creadores de esos pollos, sí, güey, se esmeran en obtener esa calidad del certificado del pollo para hacer ese mezcal, güey. Y es una chulada. Sí, a huevo. Y fíjate que hay vatos, güey, que en vez de meterle pechuga de pollo, le meten conejos. Obviamente estamos hablando de conejos también, de un linaje ancestral, criados especialmente para ese destino, libre pastoreo. Bueno, no libre pastoreo porque esos güey sí pelan gallo, pero sí tienen un área donde les pega el sol, güey, les dan pues pura frutita, güey, pura hierbita, pura cosa buena. Los sacrifican y los meten al conejito, lo meten ya saben, obviamente ya pelado, güey, la pura carne, no mames. Y sin cabeza, güey, nomás la pura cuerpecito ahí, güey. Y se integra, güey, al mezcal y ese mezcal sabe puta madre. Por eso le estoy diciendo que yo sé de unos cabrones que más o menos traen una. Esos güeyes eran de Medio Oriente, güey. Yo los vi allá y nada, que no sé qué, hablaban un pinche lenguaje bien raro. Y estaban con unos compas allá en la playa, y no, que la chingada, y este, como que medio hablaban inglés, ¿no? Entonces ya con eso se hizo la machaca, y no, pues que, y me acuerdo que les dimos cocos, güey, cocos, y llegó un pescador, nos dio pescado, y los preparamos, y los invitamos, güey, y esos vatos acá muy sordeados, ya cuando se empezaron a ir todos, nomás que quedamos así los comanchones, güey, ya sacaron así como una pachita, güey. Una botellita grande, güey. Un recipiente artesanal de ellos, güey. Ya nos sirvieron una copita acá, cabrón. Éramos como 5 güeyes. De hecho, te la acercaba. Algo, por eso les digo, me recuerdas. Y yo, ala, o sea, te daba el tufí así como. Como a chivo, güey. Pero no feo, sino chido, así como. Y como a carne, güey. Como algo así. Esa madre ya no olía como a bebida alcohólica, güey. Olía como a comida, güey, como a medicina. Una madre así, güey. Dice, tómenle, cabrones. A unos güeyes no les gustó, güey. Ay, bácala, sabe feo. Ya saben, nunca faltan. Y yo sí le pegué. Oh, no mames, güey, qué rico. Y ya no estaban contando. O bueno, lo que le alcancé a traducir. Porque su inglés era muy malo, güey. Que creo que lo hacían como de cabra. Cordero, chivo, borrego, algo así, güey, un cuadrúpedo que crían allá, güey, en Medio Oriente, pero que no sé qué parte, güey, si el hígado, una parte, güey, de las pinches entrañas o pedazos de carne, una mezcolanza bien rara, güey, era algo así parecido como la pechuga, y lo metían al pinche destiladero y el producto, no sé qué destilaban, güey. Porque el mezcal es pinche. El mezcal es este agave espadín, güey. Pero esos güey no sé qué destilaban. Pero obviamente, pues algún fermento, ¿no? Algo que. Pues aventaba alcoholito y con esas cosas, güey. Estaba así, güey. Yo creo que a ustedes no les iba a gustar. Yo le di unos llegues acá, unos besillos acá. Y sí se me hizo bueno, güey, muy pinche, como potente, güey, como nutritivo. Sí, esa vez me acuerdo que yo andaba acá. Como Mario Bros después de que agarra la estrellita, güey. Sí, ya me levantaron, pero pues obviamente también embriaga. Sientes el golpe alcohólico y muy padre, güey, muy, muy divertido. Pero sí, de entrada sabes que es algo como medicinal, güey, no sé, güey. Igual uno se lo toma y no sabe ni qué rollo, ¿eh? Y ya luego al rato resulta que ya no que ya de repente no te enfermaste de una enfermedad muy común en la que la mayoría de la comanchada se enferma. Y dices, ah, cabrón, yo no me enfermé. Pues sí, güey, precisamente se debe a que luego anda uno caminando por la vida, güey, bebiendo cosas acá chidotas, güey. Pero luego hay que ver quién y con quién y qué. Porque una de esas sí andas
bebiéndote algo que vas a quedar bien enyerbao. Saluda, compas, gracias por el like. Den a like y comenten. Yo aquí leo sus comentarios. Saluda. Ay, perro. Brusco. Ahorita que digo brusco, güey, ayer 4 de julio, ahí asistí al, ya sabes, güey, al canal Winchester, con mis compas. No, ahora sí se juntaron todos locos. Bueno, los meros macizos, ¿no? Los que somos de ahí. Yo no sabía, güey, gracias a mi amigo el Gallo Germán, que llegó a avisarme, güey. Me dijo, güey, cálate para allá porque ya estamos todos. Y me dijo, está el Morris. El Morris es un compa, cabros, que chidote. Ese vato vive en Texas. No sé qué sea. Cielo ella. No lo sé, qué sé yo, boludo. Pero nada, no importa. Es bien chidote y... y ahí estuvimos platicando, güey, pasándola bien. Y les voy a decir quién fue. Estaba el Gallo Germán, yo, Morris, Iván, Calimán Demon, a Yasmín no la vi, y Kazuma. La verdad es que Kazuma no sé, güey. Tengo entendido que Kazuma se casó, güey. Formó una familia, güey. Ya saben que allá en el centro de México, pues no es como tan fácil como aquí en Tijuana, que pues haces una vida chida y andas en todo allá. No, güey, tienes que pues entrarle al trabajo, ¿no? Esas madres. Y está bien, güey. No, pero sí, luego se aparece el Kazuma. Y no, pues ahí estuvimos platicando, güey, con el Morris, que el Matojo y puras cosas acá chidotas, güey. No, yo bien feliz, güey. Desafortunadamente no pude pasar más tiempo con ellos como el que yo hubiese querido, güey. Porque yo estaba bien clavado en el trabajo, ¿no? En serio, así estaba yo en el pinche teclado acá escribiendo chinga cosas. Y subiendo videos y la chinga. Pero bueno, al menos ya vi al Morris, lo saludé. Ya cotorreé con él. Tenía mucho que no lo veía. Y gracias al Gallo Germán, pues ahí estábamos todos. Ahí platicando también con mi compa el Gallo Germán. Bien chidote me la pasé, güey. Y ocupado, y todo rindió, y todo fluyó, y todo bien chidote, güey. ¿Ah? Qué afortunado soy yo, güey, al tener amigos de ese calibre, güey. La neta. Entonces, algo que vi, se los voy a comentar, güey. Porque... no, mejor no, porque eso ya sería contar cosas, ¿verdad? Ya estaría yo infringiendo, ya cruzando los límites de, pues, del secreto y pasándome a ser un zombie. Pero les voy a pasar algo que, pues sí, obviamente, pues es público. Resulta que en Dallas, Texas, el día de ayer, hubo un incendio, güey, grande, debido a fuegos pirotécnicos. Entonces en Dallas, güey, se pusieron estrictos y dijeron, no, ni mayes. Entonces restringieron, o sea, estamos hablando, güey, de que Dallas tiene, te venden mantrayentas, pistolas y esa madre como si fueran dulces, güey. Creo que es el estado donde la gente anda más artillada que en otros estados, y que ahí tienen la pena del oxizamiento.
O sea, entonces estuvo fuerte eso. A rato luego les voy a decir cómo estuvo esa noticia. Voy a investigar bien. Y sí, güey, o sea, prohibieron el uso de fuegos pirotécnicos de los grandes. Como que había un límite. Y fíjate, curioso, porque aquí en Tijuana hace como 2-3 años también sucedió lo mismo, güey. La alcaldesa esta, la Oaxaquita, la alcaldesa esta negrita, morenita, Oaxaquita que tenemos, la Montserrat, se puso, ¿no? Ay, no quiero pirotecnia en Tijuana. Porque se estaba, pues, todo, otros años anteriores había estado, pues, fuerte el y fíjate, no sé si la asesoraron, cabrón, o a ella se le ocurrió, no lo sé, pero sí sacó una, güey, de que, así como los gringatos ahora, de que si tú usabas cohetes, los barrenos, güey, ¿sabes cuáles son los barrenos? Son los que los ponen así, los avientas y ¡pum! O palomas, güey, esas grandes, güey, ¡pum! Llegaba la policía y te llevaba, güey, te ponían una falta administrativa, entiéndase, falta administrativa, como que sí, pues te entaman, güey, vas a la borracha, no a la borracha, y a la preventiva, te encierran, güey, quieres salir, pues pagas la multa, son como, ¿qué? 500, entre 500 a 5 mil pesos, dependiendo qué hiciste. Y si no, güey, pues te soplas 12 horas, güey. A huevo. O sea, te agarran a las 8 de la noche, güey. Ya te dejan salir, no sé, güey, a las 6 de la mañana, algo así, güey. O viceversa, ¿no? Pero sí estaban permitidos, güey, los chifladorcitos, güey, los que los prenden así. Los buscapiés, las luces así de esas que son como unas varillitas, güey, que las prenden y empiezan a aventar chispitas. Eso sí estaba permitido, güey. Cebollitas, cuetitos chiquitos, güey. Ya si tronabas algo grande, ya entonces te caía la poli, güey. Yo creo que estuvo bien, yo lo vi bien. Aún así creo que ese año, güey, casi nadie jaló. 2-3 morrillos anduvieron ahí. Pero ya aquí ya se implantó una cultura que... padres a hijos, güey, les dicen, no manches, güey, pura gastadera de dinero y esa madre ni... ni se divierte uno chido, güey, corres el riesgo de que te truenen la mano y te quedes herido, güey. Cuando tú detonas un pinche cuetito de esos, pues afectas, güey, a los gatos, a los perros, güey, a los pájaros, afectas a la flora y a la fauna, güey. El contaminas, entonces ya como que ya se hizo más conciencia, güey. Ya le bajaron 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayitas, güey. Está bien, yo lo veo bien, o sea, un pinche buscapiés, güey. Ya, güey, esos que son como unas bolitas, cebollitas les llaman, güey, cebollitas o buscapiés. Y unos pinches cuatitos así que les llaman chifladores. Pues está bien, güey, esa madre no pasa de que te des una quemada en los dedos. Y, ay, güey, por cierto, una vez yo compré, güey, cebollitos y traía varios acá, güey. En una mano y agarraba una y se la prendía y la aventaba y... Pero no sé cómo estuvo y lo traía en la mano y se me prendieron, loco, así de la nada. Yo creo con el mismo pinche calor que emito. A la verga. Los quité, güey, chinga. Pero ya me había quemado leve, güey, leve. Pero sí, güey, me dije, no, la riata, güey. Ya no vuelvo a andar quemando esas madres, güey. Y sí, ¿pa' qué, güey? ¡Saluta! ¡Saluta, cacarizos! ¡Cacarizos! ¿Por qué no escribe nadie en el chat? Escríbanle o den like. Ay, por ahí me dejaron una like. Qué bueno, gracias. Agradece la like, salucita.
Ay, perro, mendigo. ¿Cuánto llevamos? No, es que ya es tarde, güey. Ya amaneció. Ahí está la Comanchada, pues ya está. Ya está con las nylons para arriba. Además, déjenme decirles que es viernes. Viernes, ahorita va a ser. Ahorita a las 8. 8, 9 de la mañana van a empezar a graduarse ya toda la Comanchadilla. Todos los niños lauchas. Sí, güey, ya salen de. Ya salen de. Los graduados, cabrón. Vagaciones. Y así la situación. ¿Cómo ven? Dejen sus comentarios. Ahí está el chat abierto. Que no le tengan miedo. Hoy tengo ganas de un camaroncito, güey. Ya salió la botana, güey. Con permisito. Me voy a echar un camarencirri. Estos son los que sobraron de ayer, mira. Hay algunos que ya están. Hagan de cuenta que estos son camarones secos normales. Esos camarones secos Flaming Hot. Si es que estos ayer los preparé, pero ya como que absorbieron todo toda la jugosidad de la salsa Tabasco fiasco que le pongo. Vamos a entrarle, güey. Madre, si traigo ganas, güey, ya me dio harta jaria, güey. Le pondré el limón, pero ya traigo, ya lo absorbió un poquito de esta, ¿no? Para que ame el coche. Salsa Tabasco fiasco la llamo yo. Déjame quito la ponzoña. Mira, pichis camaronzotes, loco. Ya preparados. Camaronzotes preparadotes. A ver. No, mi güey. Qué rico y delicioso. Gambas. Ay, güey, qué rico. Comenten, ahí está el chat. Ahí está el chat, dejen su comentario. ¿Ustedes han comido gambas? ¿Cuándo fue la última vez que comieron gambas? No manches, güey. Así el camarón. El camarón del jebús. Camarón en jebús. Ay, güey. No, pues está chidote. Así sí me gusta venir a hacer directos y a grabar videos. Que a tu madre, ¿no, güey? Acá tú comiéndote unos pinches camaronzotes, güey, secos. Con salsita, güey. Mami, güey. Muy bueno. Picoso de la madre, ¿eh? Está picoso, pero ya ven que yo me las gasto para el picante, entonces. No me van a ver haciendo panches de que ay, qué picoso está. No, pues no mamen. Aquí ya es puro a qué sabrosura. Ok. ¿Qué onda, pues?
¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ah, tequilita. Ah, chinga, ya no hay. Oh, tu madre, güey. Vironga, ahí tengo virongas. Pero siéndoles honestos, la verdad no tengo ganas de virongas, güey. Como que se me antoja más tequilita. Vamos a echar el tequilita. Acá tengo otra botella, güey. Esta pues la vamos a abrir aquí. Debería hacer un video y un directo abriendo las botellitas acá, güey. Cabrito reposado. Ah, curioso, estamos en eso, ¿ah? Vamos a darle. Ya tú sabes, chico. Nuevecita de agencia, nuevecita de paquete, 100% real, no fake, sin maña, sin artimaña, sin charlatanería. Que te truene el ejote, güey. Ahí está, güey, el pinche sellito. Para que luego no vayan. Ay, que no, nuevecito todo. ¡Vámonos! Que te truene. A la reata. Ahí está, ya tronó. La chingada del sello. En cuanto lo toco, ahí está el sellito, los sellitos, güey, de seguridad. Ahí están, miren. Vamos a servir. Ah, ok, para las personas que luego me preguntan que no que destapan su bebida y no sale, pegue, háganle así. Dos, tres golpecillos, tan. Ya, de hecho, ya aventó un chorrillo. Loving you. Hombre, qué chidote, güey. Tequilita con unos camarones secos. Ahí tengo clamato y tengo cervezas también. Que creo que sería aún más ideal eso. Pero nada, güey, así que raspe, ¿no? Algo rasposón, güey. Rasputín, iba a decir. Por aquí tenía otra salsa, güey. Nomás que ya no la encuentro, güey. Se llama salsa tampantío. Pero no sé si no me la traje o qué chingón. ¿Dónde la dejé? Se me perdió. No, con esta, güey. Con la Tabasco está buena. Con esta la armo. Tengo también de la jugo Maggi, pero no manches, esto es ponerle más sal, güey. Esto es pura sal. Y el camarón, pues ya viene salado. Salado como tu destino. Salado como mi pájaro. Saluta. Saluta, cabros. Ay, perro. Pinche cabrito, cabrón. Ah, qué chidote. ¿Y luego qué? Pues dejen comentarios, ya llegó la comanchada. Den a like. Una like me dieron. Gracias por ese like, Gracias por ese me gusta. Muchas gracias. Se agradece de antemano. Chido, está chidillo este, güey. Vamos a seguir comiéndole camarones, güey, de botana. Centro Botanero. Restaurant Bar and Grill. El Chale Web. En las mañanas es Centro Botanero. En las tardes es restaurante. Y en las noches Bar and Grill. Huevo. No, hombre, güey. No, güey. Qué rico, güey. No, así sí me gusta venir así sí me gusta venir a hacer directos y a grabar videos, güey. No, pues, ¿qué andas haciendo, güey? Qué elegancia la de Francia, güey. Algo bello para el camello.
vamos a Ale. Que está bien Ricardo, güey. Manches, qué rico. Qué rico y delicioso esta madre, suculento. Pinches camarones. Así el camarón, güey. Así el camaronzote. Genial. Riquísimo, loco. Ay, puro placer culinario. Oye, ¿qué día es? Ah, es jueves, ¿ah? Bueno, ya es viernes, pero... No sé, güey, pero... Fíjate que la salsa Tabasco tiene un picor, un picante así chidote, güey, que me gusta. Muy buena la salsa Tabasco, fiasco. Bueno, chicuelines, ya nomás quedan 15 minutos. Les recuerdo que estos directos videos son de menos de una hora. Porque así lo marcan los cánones. ¡Saluta, saluta! Carotes de pirili. Ay, qué rico huele. Tequila. Cabrito reposadata. ¡Saluta! Cheers, campai. Hoy. Ay, güey. Hey, yo estoy comiendo acá, güey, camarones. Me estoy llenando ya otra vez. Y ahorita va a llegar mi morra a preparar unas tortas de jamón. Y vimos que llegue, te voy a preparar tu torta. Y le diga, no, estoy lleno. ¿Y por qué está lleno? Porque anduve comiendo camarón. Harto camarón. Mira. Puro camarón de caponeta, te pina y Ari. Y sí, güey. Qué picosito el pinche. La Tabasco fiasco. Ay, perris. Está medio picosillo. No mochillo ni poquillo, pero sí al guillo. Todavía tengo batería. Así. Ya faltan 10 minutos, No es porque yo sea sangrón, pero es que quiero subir todo este contenido también allá a la otra plataforma en la que ando navegando, que se llama Dailymotion.
Es que ya en Dailymotion soy partner, güey. Entonces, mira, pinches camarones, güey. No mames, bien grandotes. Mira, güey, si así secos están grandes, imagínate cuando estaban antes de ser deshidratados, eran unos pinches camaronzotes. Un poquito más de salsa porque salsa Tabasco Fiasco. Qué rico. Oye, que esto ya parece McBang, güey. Esto ya parece McBang. Ya lo tragando aquí, chidote. Camaronzote, güey. Así el camarón, güey. Así el camaronzón. Yummy. Está picosito, está sabrosito. A la reata. Pues ahí va, güey. Ahora sí ya me voy despidiendo, Gracias por el like, gracias por los likes. Aquí sí me apoyaron chidote, ahora sí. No sé si quedarme, güey, o irme. Yo supongo que por la cantidad de likes igual me quedo un ratillo más, De todos modos, hace falta ahí tengo virongas, hay más tequila, hay más camarones. Pero les voy a ser honesto, no voy a comer más camarones porque si no me voy a llenar y al rato que venga Marta y me prepare una torta de jamón del Chavo del 8. Bueno, igual le voy a salir con la de es que no tengo hambre, estoy lleno porque comí unos camarones. Pues no, ¿verdad? Entonces vamos a echar tequilitas. Está picosito, chidito, ¡Saluta! Pinche Tabasco siempre pica, loco. Pica sabrosón. Saludita. Cheers, campai. Perro, saludita. Llegó una araña. Vámonos para allá, araña. A tu tierra, vete, órale. Una araña patrona, güey. Cuando estás enchilado, güey, y te echas un trago de una bebida alcohólica, así como que se siente el asunto, güey. De hecho, hay una broma, güey. Y unos vatos que agarraron una botella de agua. Una botella de agua, es normal, güey. Y le tiraron el agua. Y la rellenaron con vodka, güey. ¿Vale? Y en un platito como este, güey, pusieron como un sándwich. Pero le pusieron de esa salsa de la más picante, güey, que se llama Death o Muerte.
Que no mames, es el nivel de los niveles más altos de picante. Y la dejaron ahí, güey, arriba de la mesa. Y resulta que había un vato, güey, que traía la maña. Que siempre, güey, si tú te estabas preparando una botana, güey, dejabas tu botana ahí, güey, pues te ibas a otro lado, güey, no sé, por virongas, por cervezas, algo. Ese güey llegaba y lo veía ahí mal puesto. Y el vato se agandallaba, güey, la comida. Ya cuando llegabas tú, ah, chingo, ¿quién se la comió? No, pues que aquel güey. Y así estuvo haciendo varias hasta que le dije, mira, güey, vamos a entrampar al vato. Hicieron un sándwich, güey. Le echaron un chingo de salsa dead, güey. De la más picante. Y lo pusieron ahí, güey. Y a un lado, güey, pusieron como una botella de agua así, güey. Pero le quitaron el agua y le pusieron pura pinche vodka, güey. Y también la dejaron ahí cerca, güey. Y se fueron todos, güey. Llega el vato, ya saben, el anguso, ¿no? El ángara, el gandalla. Y ve el pinche platito así, güey, acá, en la pinche mesa, güey, con el sandwichito. No, hombre, de verdad que agarra el vato que empieza. Y habían dejado una cámara, güey, escondida para grabar todo el rollo. Llega el vato, y madre, güey, que le da el chingazo. Y que siente la riata del picante, güey. Y de volada, voltea el vato, ay, una botella de agua, y le abre el vato y se le pega unos tragotes, guac, 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 y no mames, era pura vodka, güey. Por ahí debe estar la broma, güey, busque el pinche video. Y el vato, escupía, güey, se fue en la pinche llave, güey, abrió la llave, y se le pone ahí a estar tragando agua. El vato se puso rojo, güey, sudaba con madres. Hasta que ya llegaron la comanchada, así como los que le habían hecho la broma, ya lo vieron ya muy madreado. Ya, güey, fueron y le dieron leche, güey, fría y helado, pues nieve, un mantecado, un ice cream, o no sé cómo reata le digan en su país. Y el vato empezó bien rojo y sudando ahí. Ah, perro, se pasaron de lanza. Pues tú, cabrón, que te estás tragando todo. Se la aplicaron, ahí está, güey, el pinche. La idea, güey, para cuando ustedes vean que tengan un compa comelón, ya saben cómo aplicársela. Bueno, cabros, yo me voy. Me despido del video. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga en el directo? Sí me puedo extender, güey. Me estoy despidiendo del video, el otro, el chidote de alta definición. Me despido, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. Activen la campana para que YouTube les avise cada vez que yo subo videos o hago directo, que por lo regular es diario. Den like. Algo muy importante es el corazoncito que dice super gracias. Píquenle ahí para que ustedes miren, me apoyen. Ustedes son ricos, yo no. Y así yo pueda continuar trayéndoles este tipo de contenidos. Dudas y sugerencias, ahí abajo está la cajetilla de comentarios para que ustedes se expresen libremente. Yo después paso, reviso y les respondo. Nos vemos en el siguiente video, lobas. En el video, porque acá en el directo seguimos, ¿vale? ¡Hasta luego, carotes!